El Show del Mutuo Elogio es un podcast presentado por Román González. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Show del Mutuo Elogio, el podcast que une a la familia con alegría, incoherencia y datos curiosos. Y hoy nos acompaña un ciudadano de Medellín, como todos los que nos acompañan, Juan David Valderrama. Se van a dar cuenta de qué calibre de personaje tenemos en el día de hoy. Un hombre apasionado por el deporte, padre de familia, padre de hermosos niños, con una carrera en el sector público bien interesante y lo suficientemente tranquilo para venir a compartir con nosotros acá en esta humilde morada. Y hombre, pues de verdad que muy agradecido. Ah, y fuera de todo lo que he dicho, casualmente es candidato para la alcaldía de Medellín. O sea, ya solamente con ese detalle yo me siento como Jaime Bailey. Aquí entrevistando gente chévere, bella. Y Juan David, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros este ratico. Román, a vos por la invitación, muchas gracias. Y como decís vos, un ciudadano más interesado que conversemos de temas culturales, de la ciudad, aquí en tu espacio creativo. Aquí la gente que no ha venido, les cuento, esto es un museo de música, discos, libros, enciclopedias. Entonces, por ejemplo, a Román Suguma por la música de hace muchos años. Yo lo conocí pues cuando era punqueto, hace 30 años más o menos. Tenemos 17, 16 años, hace muchos años ya nosotros. Y de la época, Román siempre ha sido un gomoso de la música, apasionado por el arte, por la cultura. Y aquí estamos, Román, para compartir un rato con la gente y con vos. Te agradezco mucho que tengas eso en la memoria, porque sabes que a mi edad, no sé si te pasa a vos, uno comienza como a hacer un balance de su vida. Y yo muchas veces he sentido que de repente me he equivocado, como que digo, ay, yo le he apostado a tantas cosas, ¿será que sí estoy haciendo algo bien? Y ¿sabes qué me pasó? En estos días, como te he visto en campaña y en los debates en todas partes, me puse a googlearte y me encontré tu hoja de vida y ahí me deprimí más, porque me di cuenta que estudiamos en la misma universidad, estudiamos la misma carrera, y yo dije, entonces a mí, ¿por qué me está yendo tan mal? No, hombre. Oye, ahí me volvió a entrar como ese desequilibrio y yo, ¿qué estaría haciendo? Tengo que preguntarle a Juan David cuando lo vea, ¿qué puedo hacer? Porque yo ya tengo que ser muy consciente de que no soy un muchacho de 20 años con las mismas inquietudes que tenía hace tiempo. Yo creo que yo ya estoy en una etapa, digamos, como de ser un poquitico más paternal. Y tengo unas visiones y sigo teniendo anhelos y sueños y todo. Y veo que eso es lo que has estado compartiendo en estos días que te hemos visto con tanta exposición. Hombre. Eso es, Román, seguir los sueños, hermano. Ningún sueño más grande que el otro, ni más importante que el otro. Eso, cada uno tiene unas motivaciones por lo que ha hecho en la vida, lo que ha reflexionado, entendido. Y yo digo a la gente, es igual de importante cualquier sueño. Desde que usted tenga la capacidad, la disciplina, la convicción de seguirlo. Y los compromisos es igual de importante. Entonces es lo que ha hecho por la música tantos años, concentrado siempre ahí, buscando cómo tiene repercusión, cómo tiene eco, cómo el altavoz cambia, cómo toda la vida tú ya estabas pendiente de eso. Entonces es una motivación muy bonita, sí, que imagínate. Yo creo que hay que reconocerla pues también, y que es muy especial para mí, que gente como vos haga todas las cosas. Sí, te agradezco mucho. ¿Sabes qué me dijo una vez mi profesor de maestría? Que yo era un gerente de causas perdidas. Imagínate, me gustó tanto el concepto, como, hombre, ¿qué es eso tan impresionante? O sea, lentamente estoy encontrando ahí mi espacio en el mundo. Vení, hombre, antes de que entremos en materia, porque veo que tenés una sensibilidad bien grande por un montón de temas que me llaman la atención y que hoy en día en la ciudad son importantes. Vi que estudiaste también en la Escuela de Administración y Finanzas, como yo, de la que queda allí enfrente, la mejor universidad, la Avenida Las Vegas. La EAFIT. EAFIT. La gente le muestra que no diga la EAFIT. Sí, sí, sí. Entonces la EAFIT suena medio raro. La Universidad de la Comuna 14, qué pena, pues. En el año 91 entraste a estudiar EAFIT. No, año 96. 96 sí. Entraste a estudiar EAFIT. Y desde que estabas en el colegio siempre dijiste, bueno, me interesa el tema administrativo. No. ¿O cómo llegaste a la escuela? Siempre he sido muy gomoso los números, me encantan los números, las matemáticas, la física, la química. Y cuando estaba en 11 quería estudiar ingeniería química. Y me presenté a Bolivariana y pasé a ingeniería química. Y me tocó pagar servicio militar obligatorio, Roma. Sí, y en la paga del servicio militar entendí muchas cosas de la vida. Y dije, no, la vida es más pragmática, hay que saber de todo un poquito. Y me inscribí por la administración, me presenté a Bolivariana y a EAFIT.
y pasé a la Universidad de Áfida y estudié la carrera. Pero mi primera intención era ingeniería química en Oh, qué Bolivariana. bien, qué bien. Sí, no, muy bien. Mi padre era químico, no sé si No, sabía. Sí, no sabía. mi padre fue ingeniero químico de Bolivariana. Es un personaje muy reconocido, digamos, como en el gremio de la química, porque él fue el que se inventó la fórmula química del Colmón. No jodas. Imagínate. Pero Buena no sé, mezcla esa. sí, pero no sé qué fue lo que pasó, que nunca nos han llegado las No regalías. patentó. No patentó, O quién imagínate. sabe si patentó y algún, Algo como pasó. tristemente pasa, alguien le echó mano a la patente y Sí. se lucró de las regalías de ese invento. Muy buen Creo, invento. imagínate, creo El que mi vida hubiera colmón. sido muy diferente si eso hubiera pasado la ¿Quién no jugó patenta. con colmón en las manos que se cae el colmón y después recogerlo en bolitas? Ah, suena belleza el Ah, no, colmón no, no, en el sí. Vos sos colegio. de la generación análoga, la gente que jugó Todo. en la calle, que hizo Todo. bolita de esperma o bolita de colmón. Tomamos agua de la calle, nos llovía, nos mojábamos, nos raspábamos, nos lavábamos las manos, no había antibacteriales, no había esas No, no, cosas, no, no una le pasaba generación. nada. Una generación bien fuerte. ¿Toda la vida viviste aquí en la Comuna 14? Desde los 7 años, sí, primero en el estadio hasta los 6 años y medio y me pasé para Surabaya en el 84 y ahí ya para acá toda la vida es la Comuna 14. Y sos un joven de la generación de los 90, te tocó ese Medellín Violento. violento. Enterré gente, conocía tristemente Roman, alguien muy cercano a mí que era Juan Esteban Escobar en Oporto, Juancho. Ese día estuvimos juntos en Villagrande en la tarde jugando fútbol, teníamos 13, 14 años nosotros, ellos tenían 15 años y estamos en época de que los grandes están en San Andrés, en las cunas de San Claro. Andrés. Y estos pelados, gomoros, pues como donde hermanos, hermanos, donde rumbeaban, se fueron para allá, para Oporto, de sudadera, pues pelados de 14, 15 añitos de hermana. Y les tocó tristemente ese momento de la vida, esa masacre tan violenta, donde que yo, pues mucha gente conocida mía, después Juan Esteban Escobar, mi hermana, que es mayor que yo 2 años, también enterró demasiados amigos en la época del conflicto. Nos tocó muchos secuestros, extorsiones, carros bombas, vidrios quebrados en las casas. Crecimos con esa violencia tan fuerte. Román, te comparto algo muy pequeño, Sí. que viví en el 2005 viviendo en Londres. 7 de julio del 2005, la bomba de King's Cross en el Ya. metro de Londres. Yo vivía con tres suecos. Yo vivía por Marble Arch, ahí en el centro de Londres, y yo llegué a la casa súper tranquilo, relajado, como a las 4 de la bomba. Pues dije, hay una bomba y seguí la vida, hermano. Ya. Y esos manes se iban a enloquecer. Pues suecos, bomba en Londres, se han ido para Suecia ya a devolverse, que dónde está el colombiano, y dije, pero una bomba. ¿Qué tan Yo tenaz eso? normalicé esa vaina, hermano, y me di cuenta que la violencia para mí es parte de la vida y que no me afectan esos sucesos tan violentos, tan grandes que pueden para otras sociedades. Y mencioné lo que yo viví en mi juventud, con lo que uno creció. ¿Tan Y que uno tenaz seguía la eso? vida, Roman, tranquilo, uno seguía saliendo, valles de garaje, pa' allí, pa' allá, echamos En la época que no nos pedían cédula para entrar a los dedo. bares, es que éramos muy necios. Sí. Sí, no, ese tema que me contás, la reflexión frente a a esa situación violenta que nos tocó, es muy raro porque yo era después ya siendo un hombre ya cuarentúber, como que apenas ahora estoy entendiendo la profundidad de lo que nos tocó vivir en esa época. Sí, o sea, nosotros siendo unos sardinitos, pues no entendíamos No de nos toques de queda, de mencionábamos. nada, y ahora hasta me asusto y sí, pues digo como que de una forma un poquitico reservada, pues sí somos muy unos sobrevivientes de una época Y complicada. ya que uno es papá, uno dice, hijo de madre, con Ronald, papá, tiene que tanta fuerza, que no salieras, que... Y uno decía, pero en mi juventud, ¿cómo no va a salir? La calle, no pasa Claro. nada, eso no nos va a pasar. Y no salí, los papás, no había celulares, Roman, no había No, nada. teléfonos para llamar a nadie. Surgió el beeper por allá más Sí, adelante. sí. Entonces era uno de los papás angustiados, usted salía y usted llega y la mamá no descansaba, volvía el hijo esta noche. Y uno decía, hijo de madre, hoy ya entiendo eso como papá. Y digo, hijo de madre, esa angustia de los papás de uno en esa época tan No, dura. yo te confieso, yo a mi edad, yo todos los días llamo a mi mamá, 3, 4 veces, la llamo más que a mi novia, y le digo dónde estoy, para dónde voy, con quién Qué estoy, tan y bacano. a qué hora, y si estoy fuera del país, lo mismo. Qué bueno que le des vuelta. Tengo ese tema, ese compromiso tenaz. Si no, te preguntaba ese background tuyo de niñez, porque sí compartimos muchas cosas comunes y sé que sos consciente de la transformación que ha tenido Medellín y sé que tenés una sensibilidad bien bacana con la juventud, sé que estás en un tema reflexivo ahora, pues tuve la oportunidad de leer algo de tu plan de gobierno, sé que tenés un equipo bien bacano. Y hombre, muchas veces en todo este tema de exposición pública, en todo este tema de política y en estos debates siempre todo es como un ambiente como muy acelerado.
todo es una posición de defensiva. Y rara vez tiene uno tiempo como a hablar tranquilamente, pues como con alguien que tiene esas inquietudes. Observando todo tu recorrido, pues básicamente te vas muchos años en el sector público. Has sido parte de un montón de proyectos bien interesantes. La pregunta mía es, siendo vos un pelado de Medellín en los años 90 y todo, ¿alguna vez dimensionaste que la vida te iba a llevar a eso y que ibas a tener como esa vena o ese carisma frente a temas de ciudad? Como, hombre, no sé, yo pequeñito soñaba ser astronauta, no lo logré. Yo futbolista. Exacto, y que de repente digas, hombre, pues es que qué bueno trabajar por la ciudad, yo sueño con ser alcalde. ¿Eso, no, eso fue una cosa que pensaste o serio? se te fue dando con el paso del tiempo? Primer sueño, futbolista, no fui futbolista obviamente. Segundo sueño, ser un yuppie del GEA, un corporativo, una empresa grande de Medellín, donde tomar decisiones importantes y aportar mucho a una empresa privada. Y en el 2007, Roman, entro a la campaña de la alcaldía de Alonso Salazar a apoyarla y empiezo a través de Alonso a conocer una ciudad que yo no conocía, por mi contexto, por mi entorno, por mi historia. Y Alonso es un personaje muy interesante, que conoce mucho la ciudad, los temas sociales, vecino, la parte nuestro, marginal, ¿no? Vivió aquí en Riobamba mucho tiempo cuando era alcalde, así es. Y Alonso, hermano, me sedujo y me entramos a una ciudad que yo decía, hijo de madre, creo que se puede hacer. Estuve en la campaña muy metido con él y cuando Alonso gana la alcaldía me dice, hombre, necesitamos gente como ustedes, que se preparó, que tuvo la opción de estudiar en una universidad privada, tener buen conocimiento, que tienen principios, gente joven, venga a trabajar por la ciudad 4 añitos, hermano, haga un servicio social por Medellín. Y yo dije, bueno, soy soltero, tenía 32 años, pues dame ese lujo por ahora, aportar por mi ciudad, aprender del sector público, que es un medio sector muy estigmatizado, historia, sí. Muy estigmatizado, Roman. Y entré ahí a lo público y me enamoré del servicio por los demás. Encontré que en lo público se pueden transformar la vida de muchas personas con decisiones bien tomadas, estudiando, entendiendo, y me apasioné ese mundo. Y ahí ya arranqué a pensar en este cuento, me gusta mucho. Y con la experiencia, con las ejecuciones de lo que estuvimos haciendo, hace unos 7 años, dije, 8 años, dije, yo puedo ser alcalde de Medellín, tengo las capacidades, tengo el conocimiento, tengo los principios, las convicciones. Tengo una ventaja, Roman, que es mi mayor virtud, me sé rodear de gente más inteligente que yo. Sí. Me rodea de gente más inteligente que yo y entiendo cada uno de los locos todo lo que saben y los pongo en armonía para que eso funcione. Esa es mi mayor virtud. Y arrancamos a trabajar por la ciudad y es muy importante, Roman, digamos, para entrar un poquito en los temas nuestros. En esa historia que mencionas de los 90, la violencia, la cultura siempre ha sido fundamental en Medellín, como un espacio de resiliencia. Que empecé a entender yo desde lo público, porque yo en la Comuna 14 la cultura no era tan visible o tan necesaria para los jóvenes como nosotros. Al día de hoy la Comuna 14, hablando de comuna, es una comuna complicada, ¿no? Todavía. En el tema de participación política y todo. Y todo, apática. Entonces empiezan a surgir en la época de los 90s todas las corporaciones culturales de la parte periférica, el Popular, Manrique, el Picacho, el Triunfo, Robledo, Castilla, hacer teatro, hacer comparsa, hacer sanqueros, hacer títeres, hacer canto, baile. Entonces la cultura emerge como un muro de contención contra la violencia. Y esa cultura, Roman, que vos sos un gomoso, digamos, de la parte ya musical y todo esto, hace que ese ADN nuestro, de la mezcla violencia, cultura, mezcla cultura-violencia, pues aquí emergen un montón de cosas que es muy difícil de explicar, pero que pasan. Aquí tenemos músicos del género, pues aquí estuvo Gardel, tanguero. Acá tenemos salseros y en esta época ahora tenemos los mejores reggaetoneros del mundo, están en Medellín. Aquí emergió J Balvin, Maluma, La Bichota, Fet, tenemos Alcolíricos, tenemos a Crew Peligrosos, tenemos artistas por donde vos quieras, que vos conocemos, que yo, sí, hay un montón en de el artistas punk, en el rock, en el tenemos, hermano, metaleros históricos, bajo un montón de grupos que han emergido siempre como contra la violencia, resistentes, rebeldes, que es parte de nuestro ADN. Entonces la música siempre ha estado acá presente. Y uno, ¿cómo explica eso, Roman? Yo no puedo, si vos, digamos, cuál es tu postura y te la devuelvo ya como entrevistador a vos, no, pues, ¿cómo crees que eso, por qué pasa? Yo creo que hay que hacer un trabajo de memoria de ciudad a través de sus artistas. Me parece que me por gusta ejemplo, cierto, me parece, sí. Por ejemplo, que
todos estos grandes personajes que acabaste de contar, Juan, pues, espera, faltan un montón, sí, todos estos señores que son mundialmente conocidos están cubiertos por el halo de una industria que funciona. Pero me parece también que hay un montón de artistas en la ciudad, hombre, con unas historias de vida y con unas narraciones, unas estéticas, que también es interesante ver para allá. Por eso yo creo que son muy exitosos los formatos de festival en las diferentes ciudades, que abren las puertas para todos esos artistas, ni tan emergentes, porque aquí hay muchos artistas que llevan carreras de 20, 25 años, digamos, como no en un anonimato, sino como en unos circuitos culturales un poquitico más, no tan populares como el mainstream de Juanes y todos estos amigos nuestros. Y ahí sí entra obviamente el tema del apalancamiento de lo público, o sea, papá, gobierno ayuda a incentivar eso. Tiene que hacerlo. El Estado tiene que siempre apoyar la cultura, Román, no como un retorno en recuerdo, como la capacidad que aporte a la transformación y mantenga nuestras costumbres. Esa es la real cultura nuestra. Y la cultura de Medellín es bien interesante. Esa mezcla de nuestra historia violenta, resiliente, innovadora, emprendedora, rebelde, es nuestra cultura. Y el Estado tiene que apoyar siempre que se mantenga expresándose y que crezca y se manifieste. Bueno, a lo que yo voy con ese tema, que está bien que papá gobierno ayude a incentivar y todo eso. Pero me parece también que es que el artista y el ciudadano, la gente que, pues, es creativa y curiosa, también tiene que entender cómo son los procedimientos al interior de una administración pública. ¿A uno te parece? Pues, o sea, lo que yo veo es que últimamente, pues, a los grandes líderes políticos, pues como que se les exige mucho, casi que sobrehumanamente, no, es que venga, deme, y es que venga, escúcheme, y es que vos sos consciente de esa presión tan berraca que vas a comenzar a sufrir con todo esto que se viene. Sí, hay una relación del gobernante con los gobernados, de la ciudadanía, que antes piensa que el gobernante tiene que resolver todos los problemas, y no. Primero, no hay capacidad presupuestal, La demanda mayor que la oferta de recursos, siendo menos ya con mucho presupuesto, tiene una capacidad importante de inversión, pero también el Estado tiene unos espacios mínimos de apoyo, donde necesitamos que la gente se apalanque en los apoyos y arranque a buscar su vida productiva desde el sector que quiera, cultural, artístico, siendo profesional, siendo emprendedor, siendo deportista, siendo tal cosa. Pues el Estado va a estar siempre para que te subsidien de cosas porque no tengo la capacidad, y el ciudadano está asumiendo cada vez más la responsabilidad de papá gobierno, Resuelva, hermano, que es que no hay con qué. Y se vuelve un tema de una presión muy fuerte. Total. O sea, el tema de esa actitud que tiene que tener el ciudadano frente a la política. Yo sé que sí. Hay deberes y derechos. Es cuál es el deber suyo como ciudadano. También de participar, de enterarse. Porque la gente delega mucho la política en nosotros y después va y le critica a quién quedó gobernante, quién nos está gobernando. Y la gente asume eso, hermano, a veces con irresponsabilidad y con egoísmo. Hay que mirar muy bien quién nos va a gobernar, porque hay que pensar dentro de la ciudad, dentro del departamento, dentro del país, al momento de votar. ¿Quién le conviene a todo el territorio? No a mí como microsector, porque Medellín es una ciudad muy compleja, Román, como vos la conoces bastante bien, como esas dificultades sociales, diferencias, la cultura viene varios años perdiendo el apoyo del Estado. Hemos tenido últimos gobernantes que no entienden el papel de la cultura en la sociedad. Y hoy encontramos una pospandemia con enfermedades mentales crecientes, hay más pobreza, hay más inflación, la gente puede comprar menos cosas con el salario. Entonces, todas las complejidades, si no hay un buen gobernante, se vuelven más crudas y la ciudad se afecta. Y entonces la gente, cuando menos piensa, no dimensionó qué pasó y votó mal. Entonces la responsabilidad del voto tiene que ser muy grande para gente que tiene información, que se estudia, que es formada, de votar por conveniencia, no, sino por las mejores opciones, las mejores propuestas, para que Medellín tenga un buen gobierno. Yo creo que en temas de cultura, Medellín esto se prestaría para que armáramos unos debates larguísimos. Lo que quiera Alejandro Medellín. Yo estuve viendo en tu plan de ciudad una sensibilidad bien chévere con todo este tema de la cultura, y a mí la cultura, ejercer la cultura, vivir dentro y fuera de ella y entender todo eso, a mí me llama mucho la atención. Es que pobrecita la cultura, a veces como es de abusada, es la que menos presupuesto tiene, es la que más sobrefacturan, es la que más maltratan y es la que más le exigen, porque es que esa es la que da las noticias positivas de ciudad. Totalmente. Bueno, pues
Nuestro compromiso para arrancar, Roman, con eso es mínimo en nuestra alcaldía el presupuesto se duplica en cultura. Porque un político se mide con acciones, no con chachas ni con discursos. Yo digo a la gente, siempre créale a un político que esté gobernando dónde está el recurso y a ese tema al que le cree. Si yo hablo todo el día de cultura y gano la alcaldía y le bajo el presupuesto, usted me dice, ¡ey, balde huevón! ¿Qué pasó? Vos solo me engañaste, nos estimaste. Entonces tiene que haber una coherencia del discurso con el presupuesto para que todo lo que vos has hablado y dicho tenga capacidad de acción y realizarse con acción y con programa y con proyectos. Entonces hoy Medellín tiene en presupuesto al año más o menos 105 mil millones de pesos anuales. Nuestra propuesta, es buena plata. Eso es mucha, solo que está mal ejecutada tristemente en este gobierno. Nuestra propuesta es duplicarla mínimo 800 mil millones de pesos. Y si entra Hidroituango, nos comprometemos con 1 billón de pesos en 4 años, Román, donde queremos, o sea, esto lo hablamos mucho con Rafa, para varios sectores. Medellín tiene más o menos 25, 26 espacios culturales teatrales en la ciudad, que hacen teatro, cuentería, títeres, zancos, todo esto. Usted puede, con una decisión política, en un comité de contratación, decirle a cada entidad de esas, contratación directa al año, cuantía mínima, son entre 250 y 300 millones de pesos, Román, al año, para cada entidad de estas. Hágale tranquilo, ya tiene sus costos cubiertos. Dedíquese a crear, dedíquese a pensar y a ver cómo va a sostener en el tiempo. Yo lo acompaño como Estado. Primer año, hágale. Vamos a crear campañas de cultura ciudadana por toda la ciudad. Formar público muy bonito, boletería gratuita comprada, ojalá muy bacana, hay que mantenerlo. Cultura ciudadana, salud mental, drogadicción con los jóvenes, el manejo de la sexualidad, masculinidad, el tema de género, que estos espacios culturales se creen obras de teatro, cuentos, historias. Incentivar la creación. Claro, sí. Para que llevemos con todo el espacio a colegios públicos y privados estas obras, unas performances bien bonitos, que al pedal lo ponga a reflexionar, a entender por qué la compañera, tengo que cuidar a la compañera como mujer, como la respeto. No puedo consumir droga. A mi mamá, cómo la miro, cómo la trato, al territorio, cómo participo en política. Tenemos que activar la política permanentemente en los jóvenes, que sean activistas, que participen, que pregunten, que sean veros del presupuesto participativo, del presupuesto de la ciudad. La cultura es la herramienta. Entonces tenemos que tener cultura para esto, formación de públicos, que exista el espacio para que la gente vaya, se tenga un espacio de voz y entretenimiento. ¿Cómo mezclamos altavoz? Entonces listo. Queremos poner, por ejemplo, en una tarima. Ajá. Jueves, viernes y sábados en las partes de cada comuna, comuna 14, entonces Astorga, Provenza, Parquelleras, Manila, un espacio artístico cultural donde la ciudadanía le paga vía la alcaldía los impuestos nuestros a todos los géneros musicales, venga y preséntese acá, jazz, tango, reggaetón, hip hop, rap, y lo vamos por todas ya rotando, Castilla, El Triunfo, el Boulevard de 92 en Aranjuez, la 45 en Manrique, y que la ciudadanía tenga un espacio de esparcimiento gratuito pagado por nuestros impuestos y que esos pelados puedan vivir del talento. Y ya de ahí cojamos, ¿cuál va el altavoz? Los mejores, que la ciudadanía califique una PP. Me encantó, hermano, como canta Román Metal. Hágale, papá. Pues hemos muchacho calificado, le quiero comprar el disco. Hágale, vea Spotify, sígalo. Mover la economía cultural y creativa para que esta sociedad nuestra, que le ha apostado a esto, tenga un apoyo real de los ciudadanos de Medellín, y vamos mitigando la violencia, las desigualdades, el tema de género, el tema de drogadicción, vía cultura y educación, que es lo que está en la realidad de las sociedades. Este Medellín es bien complicado de manejar, aquí hay un montón de arandelas y cosas para solucionar, o sea que... ¡Qué voltaje! Yo los veo a ustedes ahí en ese plan de lanzarse como líderes de la ciudad. Estos hombres, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para dormir? ¿Cómo hacen para que tanta presión no les afecte como el tema familiar? Es un compromiso muy tenaz, ¿no? O sea, pucha, vos porque sos joven y sé que te apasiona el tema, pero uy, no, eso es una vaca loca muy complicada. Y yo siento que ahora también el tema en la ciudad está muy caliente. La gente, por ejemplo, ha perdido mucho la fe. Además de que por sí siempre como que pues nosotros venimos de una... digo yo, pues de una generación que crecimos con apatismo frente al tema político, y yo en la vida me imaginé estar preocupándome por la política. Ahora después de viejo ya parece cuando mi papá leía los periódicos y mandaba cartas y se quejaba, o sea, ya somos unos señores que nos preocupamos por cosas que en la vida nos llamaron la atención, y yo te entiendo esa posición, pero sí tienes que tener como una
¿Has pensado en eso? O sea, ¿cuál va a ser mi estrategia de paz mental para lograr todo esto? ¿Yo cómo voy a pilotear? ¿Cómo has pensado? Eso, Román, es muy importante porque el poder es muy complejo, para bien y para mal. Y si no estás preparado personalmente para administrar ese espacio de poder tan grande que tiene el alcalde de Medellín, te afecta a vos como persona, afecta a tu equipo de gobierno y afecta a la ciudad que gobernás, o el departamento o el país. Yo siempre lo he dicho, no tengo cómo demostrarlo, pero tengo pues como empíricamente esa sensación. Cada territorio se parece mucho a su gobernante. Ya. El lenguaje que utiliza un alcalde como el de ahora, el alcalde de Medellín, no hacen a todos peleando. Que este muchacho pues todo el día es pelea delante, se mantiene muy ansioso, muy acelerada. Yo creo que un gobernante tiene que entregar amor, entregar tranquilidad, generar esperanza, para que el ciudadano con dificultades que tenemos todos los días todos sienta que hay un momento y pues pucha, de pronto por aquí es. Sí. Y entonces tenés que prepararse mucho en la parte personal, en la parte, digamos, interna de tu capacidad mental de entender que eso es efímero, el poder es efímero, eso es de un paso, de un momento de la vida, que te da la oportunidad de la vida de transformar muchas realidades, dos principios y convicciones, y lo más importante, con quién vas a gobernar, Román, el equipo que te va a acompañar, que sea capaz de decirte las cosas bien dichas, de criticarte y decirte, ojo, que te vas a equivocar, porque el poder tiene tristemente eso. Cuando llegas al poder, el círculo cercano, por miedo a perder la cercanía al poderoso, no te critica ni te cuestiona. Entonces yo, Román, voy a acabar con altavoz y vos estás conmigo trabajando. ¡Alde, eso hay que acabar de año! ¡Para nada sirve, es una bobada! Y vos por dentro estamos haciendo eso que está haciendo, sí. Entonces, bueno, estás gente al lado con la capacidad, con la experiencia, con los principios y por amor tarde por Medellín que te diga a vos, ojo, que por ahí no es, y se dan los debates. Si no hay debates, si no hay discusiones, no hay democracia real para el poder. Y lo último, Roban, con el poder es, para mí también, desde mi reflexión de la vida, lo que es trabajo en lo público, el poder la gente llega por dos temas nomás, no le doy la opción tres. A ver. Uno por transformar realidades como nosotros, uh-huh, y otra vez para enriquecerse. Ya, lastimosamente. Porque es un es negocio. Que tiene mucha gente. No es imaginario, es realidad. ¿A lo bien? A lo bien, recontra bien. Pues está comprobado. Una ciudad como Medellín tiene el presupuesto de año Román de 8 billones de pesos. Para que la gente que nos escucha, dimensiones, son 8 mil amigos, cada uno con 1,000,000,000 de pesos en la mano al año. Entonces siente la fiestica que se arma es bien sabrosa. No se cuadra a todo el mundo. No, pues le cuadra. Yo creo, hablando ya en términos, hay una palabra que utilizan mucho en las empresas que son las competencias. Luego esto que me acabas de contar, yo creo que yo no tendría las competencias suficientes para lanzarme una aventura tan grande como la que estás emprendiendo vos ahora. Yo creo que debería trabajar mucho el control de la ira, hombre. Creo que hay una responsabilidad también de equilibrio y de fortaleza total, espiritual. En las emociones, eso es... La política, yo digo a la gente que es hermosa, ah, me es horrible, digo, no, horrible somos los humanos. La política es hermosísima porque es lo que transforma realidades y se siente usted ya pensar cosas. Y digamos con Rafa, que aquí nos acompaña, hay una gran correlación de filosofía con política. La filosofía es una reflexión permanente de entender temas de uno y de sociedad, de mucha reflexión, de escuchar mucho, de conocer mucho uno mismo y al otro y entender muy bien el humano. Esto es muy humanista la política porque es con personas donde vos llegas a territorio Román, a barrio donde la gente hermana horas penas pues me entiende las cosas básicas de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces el lenguaje tiene que ser muy sencillo, muy tranquilo, muy respetuoso, no puede ser impositivo porque viene el poder demasiado lejos. Entonces vos llegas como alcalde de un barrio y la gente dice, yo aquí pues mi Dios que me va a resolver todos los temas y hace más que de venia lo que pida, y no, somos iguales. Uno es el empleado, otro es el de Medellín. Es lo más teso, que la gente entienda eso. Usted como alcalde es el manco más jefes. Cada ciudadano es un jefe, que está pendiente que cada simple usted tome con su equipo, impacte y mejore la calidad de muchas personas. Para eso está usted elegido como alcalde, como gobernador, como presidente, para transformar realidades. Entonces, si no tenés tranquilidad emocional, yo también tuve que mejorar muchas cosas y tramitarlas y emprender muchas cosas que la otra campaña pasada, por ejemplo, Roma me formó mucho a mí en entender muchas cosas. Te muestra cosas bacanas y cosas difíciles, pero la política para mí es el espacio más bonito que existe de la sociedad, porque donde en realidad pasan las cosas. Ahí se pueden tomar decisiones más importantes para transformar realidades con cualquier idea que vos tengas en la cabeza.
Yo digo a la gente, el alcalde de Medellín es dibujo libre todos los días. O sea, el culo chiquito. Saque los colores y dibuje libre. 3 horas, eso es Medellín. Presupuesto, capacidades, gente con ganas, instituciones. Que tristemente, si no estamos bien gobernados, pues la ciudad tiene retrocesos grandes. Es un reto grande para 4 añitos de gobierno. Es cierto, o sea, es como que hay que llegar muy enfocado, ¿no? O sea, como que desde el primer día... Si no hay foco... Usted le fue 4 años y no supo qué pasó. Oíste, a mí me llama mucho la atención, sobre todo desde el enfoque administrativo, que yo sé que me vas a entender esto. A mí me tocó un profesor que se llamaba Juan Carlos Jurado en AFIT. No me tocó a mí. Sí, porque yo llegué un poquitico tarde a la universidad. Después te explico por qué. Pero creo que vimos el mismo pensum y a mí me encarretó mucho todo este tema de los teóricos de la administración. Y cuando Maslow, Weber, todos esos maestros son los bacanes. Desde la teoría administrativa hay unas cosas muy bonitas, ¿cierto? La pirámide, la necesidad básica. ¿Cómo hace uno para aplicar eso en la vida real? Y está este señor, Elton Mayo, que es un humanista bacán. Yo creo que todos en el... Lo leímos bastante la administración. Cierto, nos tocó leer eso y a mí pues me rayó eso. Yo soy como muy, muy de esas corrientes. Y Taylor Fayol. Puta, soy súper taylorista. Y Fayol lo debería estudiar todo el mundo desde bachillerato. Ve, es que se lo. Vea, María, le voy a decir. Le voy a ahorrar 10 semestres de AFIT con lo que le voy a decir en este momento. Ya. Le cobro barato. Ya. Es más, yo siento que la gente de la administración pública debería saber esto tan sencillo: aplicar la teoría de Fayol con el PODCC: planear, ordenar, dirigir, coordinar y controlar. Eso es la vida, ¿no? O sea, yo creo que a mí me cambió y todo lo hago en la vida siempre así. Cuando uno planea, ordena, dirige, todo tiene que funcionar. Que tristemente en lo público, Roman, no pasa eso porque la democracia no tiene, digamos, esos mínimos de exigencia para un cargo público. Entonces se lanza cualquier persona para alcalde, para gobernador, para presidente. Y gana porque habla muy bacano, porque tiene la maquinaria, o el billete, o conectaron, que muy hemos... Y los cuentos que se inventan tan bobos, es que conecta mucho. Yo digo, ¿quién ha ganado de venir conectando? Eso es mentiras. Eso pescando los efectos de su película. Pero si no sabe administrar, si no sabe planear, no sabe rodearse, no sabe dirigir, no sabe ejecutar, ni dar seguimiento, no pasa nada. Pero yo creo que lo que más nos frena a nosotros, no sé si eso pasará en las demás alcaldías del mundo, pero, hombre, Medellín, yo veo que... A veces tiene como muchas ganas, pero todo es un reproceso. Como que damos un paso para adelante y nos vamos 20 para atrás. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, perdimos un semestre, perdimos un año en huevonadas. Y me parece, no sé cuál sea tu posición, que sería bacano que me contaras qué piensas de esto, pero me parece que el control político se ha vuelto como muy ahuevado. Pues ¿qué es lo que está pasando ahí? Aquí yo veo que esto se ha vuelto como una farándula. ¿Quiere que sea bien crudo? No, pues, o sea, pues más comprometido, pues realista, pues, más realista. Es que yo creo que nunca existe control político en las ciudades, porque los consejos, la verdad, al final del día, no tienen mucha injerencia en el control de un alcalde o un gobernador de la asamblea. El Congreso es otra cosa, que son leyes, reformas, ahí sí es un tema de trámite y de llegar a acuerdos. Usted en Medellín, el Consejo, hermano, puede ser relativamente un espacio donde, si vos no querés, pues actuar sin el consejo. Obviamente en la democracia que nosotros promovemos y que creemos, el consejo es un espacio donde miraremos como la junta directiva para hacer de proyectos, no de tramitar puestos ni contratos, que eso es una cosa muy fácil de hacer si quisiera hacerla. Entonces donde queda callado, todo el mundo aprueba todo, no vamos a discutir qué temas tiene que la ciudad resolver, en qué sentido, con qué presupuesto, con qué programas, con qué proyectos. Y usted como consejo de Medellín, hágame seguimiento a que nos comprometimos, lo ejecutamos y lo cumplamos. Ese es el consejo soñado que uno quisiera como alcalde. Un consejo riguroso, estudioso, que se meta en los temas. No uno que esté pegado, si me ayuda con esto, le apruebo esto. Es una transacción que tristemente hace es imaginar a la gente que la política no es bacana, la política es hermosa. El humano, de la plancha de la transacción, pues pierde mucho la sociedad y se crea ese malestar en la sociedad ante eso. Que es una teoría también, otra roban, más teorías todas, claro, sin evidencia. Para los políticos tradicionales, entre menos gente competente en el poder, mucho mejor. Porque
Esa es la cancha, venga, transemos. Este es cierto, me ayuda con esto, ya digo con esto, me ayuda con esto. Y si ya avanzó, no avanzó en pobreza, en infraestructura, en agua potable, en eso, en cultura, en programas, de malas todo el mundo. Pero yo tengo lo mío aquí asegurajito y usted gobierne lo suyo, haga con lo de cada uno. O sea, no es como la empresa normal que sí tiene unos procesos de selección bien rigurosos, ¿no? Ojalá lleguemos algún día a un tema por meritocracia. Sería muy difícil porque la democracia no nos exige esos espacios mínimos de experiencia, de educación, pero digamos un gobierno como el nuestro sí tiene las competencias definidas, donde el equipo tendrá mínimo las competencias de cada cargo, principio, amor por Medellín y buen trato. Para mí es innegociable, Román, el buen trato con la gente nunca puede faltar. El que tenga mucho poder, pues, y grite, y que no, olvídese. Aquí hay que dar ejemplo. Bueno, ¿y cómo te ha ido en la calle? ¿Se te acerca la gente, te preguntan cosas? Cuando pues me llama mucho la atención cuando ustedes tienen que salir a hacer ese trabajo de campaña y todo eso, hay respuestas de toda clase, gente que se desafía. Pero me llama mucho la atención que por lo general el que se acerca en buena tónica llega como con una propuesta. Venga, Juan David. Tiene soluciones. Cierto, si usted llega, por favor, haga esto. Yo he pensado siempre en que hay que hacer esto. Hay gente muy propositiva, que es bacano como ciudadano que usted son y ese alcalde y tenga una idea para la ciudad. Dos, mucha esperanza, como que esto cambia, gente tiene la esperanza que esto pueda cambiar. Hay otro grupo de gente muy apática, todos son iguales, ladrones, corruptos, para llegar a robarse la ciudad, como los otros. Eso pega duro porque cuando una vez que no tenés rabo de paja, no tenés ninguna investigación de temas fiscales, te pega pues porque te digan ladrones, chévere. Y la última, que también es muy interesante, es cómo usted sí puede ganar. Usted es mortal como nosotros, tan normalito, usted sí puede ganar. La gente es como confundida, este man tan acá, tan uno a uno en la calle conversando. Usted sí puede ser alcalde de Medellín tan tranquilo aquí conmigo conversando. Es el reto, hermano, es mi sueño, como hablaba al principio. El sueño de cada cual es igual de importante, igual de relevante. Hay que seguirlos con implicaciones diferentes compromisos, diferentes convicciones. Pero yo siempre digo a la gente, nuestro mayor, digamos, propósito del proyecto político nuestro, Román, que era 14, 15 años, una utopía por uh-huh. ahora, pero que es la que nos motiva todos los días a levantarnos, es, nos soñamos a Medellín, que en 14, 15 años, cualquier niño que nazca, en cualquier parte de Medellín, pueda seguir sus sueños sin importar su cuna. Que el Estado le garantice las capacidades mínimas de buen comienzo, alimentación, el PAE, un jardín infantil bonito, un entorno protector, una capacidad deportiva, cultural, para que desarrolle, sin importar en qué comuna nace, en qué corregimiento, sus capacidades compitan con el otro. No tengamos desventajas como en nuestra época, el Juan David del poblado versus el Juan David de X barrio, pues hombre, no habían becas, arranque que no habían becas de EPM, no habían colegios públicos de calidad, no había universidades públicas gratuitas. Ese muchacho en mi época, posiblemente muchos estén muertos porque la violencia los mató. Entonces, eso no puede pasar. La desigualdad en las oportunidades, para mí, donde tiene que entrar el Estado, equilibrar esas oportunidades para que las competencias hagan que compitamos en capacidades muy parecidas y sea el talento el que defina cada cual donde llega. Es nuestro sueño, Román, al mediano plazo. No, genial. Yo sé que trabajaste mucho tiempo con el tema del deporte, ¿no? Entender desde adentro todas esas pasiones que hay, de la gente que va y entrena, y los deportes que no tienen reconocimiento olímpico, o sea, todo esa, es otro mundo, el mundo del deporte. Muy competitivo, pero muy bonito y muy necesario. Me encanta el deporte, me encanta la competencia. Estamos convencidos que aquí también hay deportistas para tirar para el techo de todos los deportes de conjunto individuales. Queremos crear el Team Medellín Roman, que es buscar en todos los jóvenes de la ciudad de Medellín que arrancan en la parte de iniciación deportiva a formarse, cómo identificamos rápidamente cuáles son capacidades distintas de desarrollo deportivo para llegar al alto rendimiento en deportes olímpicos en principio, porque ahí tiene sentido pues que apostemos a formar gente en los deportes del tema olímpico para que busquemos medallas olímpicas dentro de 14, 12, 15 años, y ahí la ciudad tiene las capacidades grandes en instalaciones deportivas, en recursos públicos, donde tenemos que tener tutores, psicólogos, viáticos para viajar y competir, la parte de entrenadores, los mejores hoteles, los mejores viáticos, todo, conjuntamente con el departamento. Antioquia tiene pues un montón de gente, también las regiones de Antioquia muy poderosas en el deporte, y cómo apalancamos, digamos, Urabá, boxeo, atletismo.
hay unas capacidades gigantes de aprovechar recursos, porque entonces un municipio como Carepa, como Turbo, versus Medellín con 8 billones, venga, montemos una cosa bien bacana conjuntamente con el Deportes de Antioquia, coliseos con todas las capacidades de pesas, de desarrollo, para atletismo, para salto con vallas, garrocha, todo lo que es atletismo. El suroeste, el oriente, ciclismo, hay montaña, venga, miremos cómo montamos con EPM, escuelas de deporte de ciclismo para niños y niñas. Eso es muy fácil, es voluntad política, es entender, exacto, dimensionar y dar las herramientas que pueden implementar para poder hacer realidad. Entonces eso es lo bonito, lo público. Usted imagina, pues, lo que hemos hablado aquí en media hora, lo que puede hacer por Medellín. No, pues que hay muchas cosas. Mira, por lo general yo lo que he visto estas últimas semanas, pues que he estado muy pegado a los medios de comunicación, hay como ciertos lugares comunes, ¿no? La gente habla que la salud, que la seguridad, que las obras públicas, ¿sí? Y son sonsonetes que yo por lo menos pues he evidenciado de toda mi vida, ¿cierto? Desde que yo era un chiquitico y escuchaba a mis tíos, a mis papás siempre, con el tema del desarrollo, con el tema de las vías, bla, bla. Me dices, yo sé que es esto, ya no cabemos. Tenemos aquí a alguien que sabe de esos temas de movilidad. Hombre, ¿qué más podemos lograr? Porque es que estamos hablando de una ciudad que está creciendo, que está muy estrecha, que está generando turismo, que es foco de intereses de un montón de cosas. Hombre, pucha, tantas, es que vas a llegar a una ciudad que hay que meterle mucha lija, ¿cierto? Y mucho copado, y es muy tenaz. Y ahora, la pregunta a lo que voy es, yo sé que con una buena administración y con unos presupuestos claros y con buena actitud se pueden lograr cambios significativos y positivos. ¿Cuál es la realidad de la ciudad que vamos a encontrar? ¿La vamos a encontrar muy endeudada, muy descapitalizada? Y si es así, ¿tenemos una estrategia para, en un corto plazo, como pegarnos un brinquito y comenzar a dar resultados rápido? Sin duda vamos a encontrar situaciones difíciles, Roman. La ventaja de lo público es que es cada año que se va midiendo el balance, el PIG, los números de una empresa privada, es acumulativo, lo público es anual. Entonces vos cambio, cortás presupuesto, ejecución, que se ejecutó, que quedó de remanentes, que eso queda en la caja, una práctica importante es en la con seguridad de esta alcaldía, y vos arrancás el gobierno y de una tenés fuentes de ingresos, tenés prediales, tenés EPM, industria y comercio, entonces de una tenés plata. Eso puede ser cuenta de que no hay plata, la gente no entiende, entonces ni cinco lo que van a administrar, ya si llega así a bobadas. ¿Qué hay que hacer? Eficiencias. ¿Dónde enfoco el recurso? ¿A qué le pego primero? ¿Qué más eficiente? Entonces, malla vial. La ciudad está planeada, Roman, de cómo hacer la malla vial, la pavimentación. ¿En qué horarios? ¿Por qué cuadrantes? ¿En qué zonas? ¿Y con qué capacidad presupuestal para que la malla vial funcione rápidamente? Envejecimiento del ornato de cada parque, de cada puentecito. Es un recurso mínimo para lo que tiene que tener Medellín. Las basuras, empresas varias, ven y replanteo otra vez. Horarios de carga de basura, de descargue. Logística, un tema logístico, tenemos las capacidades, tenemos los camiones, tenemos el personal, las escobitas, eso es muy fácil. Suena arrogante, pero hemos estado ya nosotros en el público, sabemos cómo se hace. Tenemos un EPM que va a entrar otras turbinas en operación de Hidroituango, donde la alcaldía tiene mucho más recursos de transferencias, donde todo eso va a ser enfocado al tema social. Mitigar la pobreza, el hambre, el transporte público, que hablamos ahorita de la movilidad. Entonces la movilidad tiene unos retos muy grandes. Y está mezclado con nuestro tema, cultura ciudadana. ¿Cómo logramos para que la gente comparta el carro? O para que salga a deshoras. Salimos todos Medellín a las 8 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, es una costumbre nuestra, sí, hay que entenderla, es de la cultura nuestra. Nos gusta ir a la casa a almorzar, a muchas personas van a la casa a almorzar, todavía tiene ese lujo, muy bueno para ellos. De la ciudad tiene horas pico y valle muy definidas. Los colegios privados y públicos entran toda la misma hora. Las universidades, a la misma hora, la entrada privada, la misma hora, el sector público, a la misma hora. Venga, repensemos horarios de entrada y salida. Miremos cómo incentivamos un carro compartido vía el Estado, como tiene un incentivo tributario al que comparte el carro. Yo creo que está el pico y placa. Le hemos pensado mucho y dijimos, ¿para qué pico y placa? Y no funcionó. La ciudad está colapsada, la gente compra más carros, tiene capacidad económica, y el que no tiene pico y placa, el que no tiene carro, pues está padeciendo en la ciudad unos tacos muy violentos. El poblado, un reto gigante de transporte público masivo. Estuvimos en el metro la semana pasada, nosotros tres particularmente, y nos muestran para el poblado en el anteproyecto, no tienen todavía viabilidad en Roma, de que sí sea el modelo de movilidad, un funicular.
que suba por los Parros, aquí cerca de tu casa. Entonces conectamos la media ladera, la alta ladera, para que la gente se pueda mover con transporte público masivo hasta la avenida del Poblado o hasta el metro, para quitar más carros de la gente del Poblado. Que la comuna 14 y la comuna 11, ahora es el estadio, y la 10 en Belén, es la que más le pone carros particulares al sistema de la movilidad de la ciudad. Entonces, pues, con la información que tenemos, estudios de origen y destino, un montón, Roman, estudios, úselos, use la inteligencia de su equipo y revise ese origen destino, cómo puede modificarlo, en qué horarios, horas pico, horas valle, para que haya menos carros en la ciudad, y que incentive el transporte público masivo, el colectivo, la bicicleta, la moto, para que la ciudad se pueda mover más rápido. Es algo muy importante. El turista viene a Medellín y ese boom no podemos perderlo, porque el turista se aburre en Medellín y se vuelve un voz a voz y no vuelven. Eso es de moda, que hemos mantenido y permanecido, por fortuna, con temas que nos parecen difíciles de tratar, como el tema explotación sexual en los niños. Eso no prepara en Medellín. El turista trae esas cosas, porque entonces ellos demandan eso con plata, y ahí tristemente quien le ofrezca al pelado o la niña, eso no prepara en Medellín. Pero el turista es un recurso importante para nuestra ciudad, en el capital que mueven, en el PIB, restaurantes, hoteles, gastronomía, movilidad, traen conocimiento, se llevan conocimiento, consumen arte, consumen cultura. Eso no se puede perder. Entonces, vos lo dijiste, cómo la movilidad, la seguridad, hacen que un turista siga viniendo, y cuando retorne a su punto de origen, pues hable bien de nuestra ciudad para que vengan muchas más personas. Vea, ahorita que hablas de eso, te quería preguntar es, el artista callejero, ¿cuándo vamos a construir un diálogo bien bacano entre el artista que se quiere tomar la calle y espacio público? Ahí hay una tensión bien grande entre espacio público y los artistas. Yo paso por ahí y a mí todo el mundo me pone quejas. Es muy chistoso, porque cuando lo ven a uno por ahí como con el gafete, el carnetito colgado, piensan que uno da soluciones. Pero sí me he dedicado mucho a escuchar al artista callejero. Es muy valiente también en una ciudad de estas tan complicada que la gente salga a la calle a vivir de su arte. Y a veces yo sé que hay tensiones y hay órdenes directas y todo eso, pero vos que viviste en Londres y que has viajado pues mucho, mira qué diferentes esas ciudades que le abren el espacio al artista callejero, y hay un diálogo entre el turista y el artista callejero que yo me lo soñaría en Medellín. No sé si has pensado en eso en algún momento. Roma, ahí está la respuesta, es conversar. Nos faltan muchas conversaciones. El Estado cae, siempre quiere imponer, por miedo a la incompetencia del conocimiento, voy e impongo. Entonces, como no sé cómo afrontar al artista callejero, si le doy espacio público, si no le doy, si le cobro o no le cobro, si entra el turista, cómo lo negociamos, cómo cuadramos, no se puede. Y como soy el que mando, de malas. Ay, hermano, y cójalo, y recuerde todas las cosas que está vendiendo y que está cantando, y no, convencemos. Siempre hay que llegar a acuerdos para que el artista callejero sepa en qué horarios, en qué zonas, en qué momentos puede cantar, pintar, hacer su show, y él cumpla con las normas. Es que la vida es su arte y su conocimiento, hágale papá. En este espacio, en este horario, en estas zonas. Y como retribución, va de eso por la ciudad. Vas a formar más pelados, vas a ayudar a estas personas, va a tener un espacio colaborativo de conocimiento, de historia, de memoria nuestra, algo a cambio. Vale, la platica, papá, que usted quiere guerrear. Y me alegra eso, que quiera ser bueno. Digamos acuerdos. Entonces, espacio público sabe que en esta cuadra de 5 a 6 van a haber 7 personas, no 9 ni 11, 7. Lo que diga, lo que definamos como norma. Le da al turista que venga a los hoteles, que sabemos dónde viene, en qué zonas, les mostramos la oferta cultural de la ciudad callejera. Quiere ver hip hop, quiere ver rap, quiere ver tal, en esta cuadra, en este horario, como usted en el mundo. En el metro, hermano, es demasiado godo, tristemente, con la cultura metro, pues que tengo ahí unas grandes controversias con la cultura metro. Venga, miremos en qué sale del metro, podemos llegar a acuerdos para que haya música, músicos, artistas, y está comprobado en el mundo. Si usted le pone al ciudadano en su retorno a la casa música clásica, llega más tranquilo. Porque la música clásica te transforma la cabeza, te da una conciencia diferente. Entonces ponga música clásica en la estación de más voltaje, el Parque de Río, San Antonio, Prado, Aguacatala, Poblado, San Javier.
y ese artista tiene un primer caso en el municipio digno, y lo que él ya recoja, porque el alma le quiere dar el resto en monedas, en billetes, en QR, en bitcoins, en lo que quiera, pues es otro ingreso. Pero hay que dar acuerdos. Si no conversamos, te quito ese impuesto, y todo es con susto. Porque tiene el problema de la época de la violencia, que todo era aquí el del poder. No. Es que somos todos como ya que tenemos que conversar y construir acuerdos. Que cumplamos. Que si no cumplís, te saco de la calle artista X tiempo y te castigo. Para que entendas que no es para todos. Fuiste reincidente, otra vez te castigo más tiempo. Cumpliste, hágale papá. Cumpla, genere su valor, sea reconocido, sóyesela y haga sus cosas. Y cómo se mejora, cómo lo capacito como ciudad. Entonces necesito entrenar más cosas de la voz. Mira, le pongo un estudio en bacano para que usted practique su voz. Y le pongo los audífonos, el sonido, el profe para que le enseñe, el tutor, para que cada vez mejores. Entonces siempre el Estado, derechos y deberes, como Estado y como ciudadano, cuando eso pase como sociedad román, vamos a avanzar todos, vamos a tener todos acuerdos. Vení, hay una vena bien humanística ahí como lo que yo he leído de tus planes. Vas a tener que hacer un casting bien berraco para secretario de despacho con esa vena humanística. ¿Has pensado en eso? Claro. Sí, o sea, está bien, pues hay gente que es muy virtuosa. Sí, yo cuando ya tengo con quién gobernar, yo ya tengo quién gobernaría. Ah, bueno, genial. Sí, porque claro. Yo me soñaría una ciudad así como realmente, pues, como que tenga... Somos empleados públicos. Uh-huh. Nunca olvides, Román, eso. El poder no es para el título del alcalde de Medellín. El poder de la investidura y usted cae con toda la plata que administra de nosotros como ciudadanos para que nos transformen nuestras vidas. El alcalde no es poderoso, es un mito más charro que no sé quién se inventó, ni de policías y escoltas que pone amañezada a mí eso. Yo nunca he tenido policía, me estorba la policía, no porque me caigan las policías y no que digo, ¿para qué yo no a un policía? Hay una amenaza, yo creo que el alcalde me dijo que va a pagar nada. ¿Quién lo va a querer matar? ¿Para qué? Y eso, hermano, de ir a caminar a trabajar con las personas. Porque la humanidad, pues, ¿vale? Tiene que ver con el humanismo, obviamente, es esa, que nos vemos como iguales. Cuando el poder del superalcalde, secretario de despacho, el gerente, el secre, el gerente, el director, todos los cargos, todas las huevonas, que hay un montón de cosas ahí creadas, nos veamos como iguales. Yo, por ejemplo, no dejé que me dijera a mi alcalde, nadie en el despacho a mí, ni el consejo de gobierno. Al alcalde, vale. Pues. Claro, es que mi nombre es él. Usted va a llegar a la empresa, hey gerente, hola, hola subgerente, hola vicepresidente de mercadeo, no tiene por el nombre. El doctor me tocó a mí en chocolates, primer trabajo mío en el 2001. Allá pues el doctor y te dice para todo el mundo, doctor, doctor, doctor. Y yo, hermano, pues como que nunca creí en las cosas, y le dije por el nombre. Y cuando las tres me llamó un jefe y me dice, anda bien, hombre, yo creo que sería uno que le era antedoctor. Y yo le dije, hombre, Luis Daniel, no le digo doctor a nadie. Y se les molesta, me dije, pues, miramos. Y entonces me tocó la transición entre Fabio Rico y Carlos Enrique Piedadita, de cambio pues, de presidencia en el Chocolate, en el Grupo Nutresa. Y un día pregunté en presidencia, aquí hay un problema, amigo doctor, no nos pasa nada. Y se cayó ese mito en la compañía. Bueno, por mí, porque muchos pensamos como yo. Entonces yo creo que esas partes, esas historias de jefe, ingeniero, en el PMT, donde era ingeniero. Yo también en un par de años, ingenieros somos iguales todos. Entonces, esa parte del diálogo de la gobernanza como iguales, cuando la ciudadanía ve que el gobierno está dispuesto de servicio a los demás, hay más confianza y más tranquilidad de compartir los temores y las dificultades. Y yo creo que eso vos como debes entender bien qué se puede hacer. La respuesta está en cada territorio. Yo, por más que vaya a un barrio en Medellín y estudie y revise, no vivo allá. El que vive allá sabe qué está pasando. Que no juega la basura, que hay un fuego quemado, que aquí roban, que aquí la plaza de vicio, que allá los popos de los perros no los recoge nadie. Esa gente hay que escucharla. Bueno, hemos hablado muy rico. Sí. Ya estamos llegando aquí al final del show del mutuo elogio. De verdad, muchas gracias por compartir conmigo este ratito, Juanma. No hemos hablado de la tercera edad, me parece tan importante, hombre. Estamos envejeciendo como sociedad. Cierto que sí. El bono demográfico. Queremos replicarle de buen comienzo en un final feliz. Al adulto mayor. Happy ending. Sí, señor. Ojo con la interpretación de happy ending, hermano. Ahí ya aquí, me apunto, me pensiono. Sí, porque ese adulto mayor tiene también un mérito gigante en lo que ha hecho por nuestra sociedad.
y es tratarlo dignamente, con unos espacios bonitos, con una actividad lúdica para ellos bacana. Les gusta mucho la parte recreativa en el sentido, pues, de juegos de mesa, jugar cartas, parqués, dominó, ajedrez. Y hemos pensado mucho, Roman, que lo colocamos de una película muy light, pero que es, aplica El Pasante, no te las pilla, de Robert De Niro. No, no me la he visto, me la voy a ver. Ese man se jubila en una empresa muy bacana, man súper poderoso, súper teso, vicepresidente de ventas de una compañía súper grande en Estados Unidos, 60 años, y el man dice: "Yo estoy entero, huevón, ¿cómo así que lo van a jubilar?". ¡Qué pucha! Y el man en internet ve: "Buscamos practicante en la compañía Roman Estudios Cultural Medellín", y aplica. Y vos me lo vas a llevar y decís: "Pues puta, está bien por mi puesto, vicepresidente". Y decís: "Entrevista más, huevón, pues que la A ver, cosa". ¿qué tiene? Y además llega la pelada, una emprendedora del sector moda, que está arrancando con su empresa a expandirse, a crecer, a conocer, pues, cómo es el mercado, y lo entrevista, y ese man, pues, sabía todo: de logística, de números, de finanzas, de endeudamiento, de retail, tal. "Pero venga usted, pues, ¿yo cómo le pago?". "No, Sí. págame como practicante, estoy jubilado, ya tengo el ingreso mío resuelto. Quiero mi conocimiento, ponelo a disposición de la gente que me, pues, que me ponga en uso". Y la plana empieza como a ponerlo por un ladito. Y arranca de vez en cuando a consultarle cosas: "Roman, ve, ¿vos qué harías Sí, tal si tenés tema. altavoz, le metemos o no metemos salsa?". "Ve, yo creo que la salsa puede pegar porque es un tema de nosotros, cultural, histórico". "Ve, tengo este negocio, ¿vos cómo lo enfrentarías?". "No, yo con el proveedor creo que negociaría así". Y el man se vuelve la mano derecha a la pelada. Entonces, de esa película, que es tan light como bacana, entendimos que mucho adulto mayor en la ciudad que esté jubilado nos puede acompañar en cada secretaría, en cada despacho, en un comité de sabios, que nos dé ideas de lo que ellos vivieron, cómo se equivocaron, qué no repetir, qué pasa a niñas de 40, 50 años que nosotros no sabemos, y compartan conocimiento, siéndase útil, y comparta con estas generaciones nuevas ese conocimiento. Y también aproveche gente joven, más digital, mucho más pelados de influencer, aprenda cosas nuevas y manténgase vivo. Hemos Bacán. pensado mucho en adulto mayor, como lo tratamos también con toda la dignidad del caso. Bacán. No, muy rica la charla, muy inspirador. Te quería felicitar porque sé que este es tu segundo envión haciendo este tema de campaña, muy valiente, muy loable, hermano, y de verdad que los mejores deseos. Y no, pues, imagínate, queda muchas cosas por hablar, seguro que más Así es, adelante nos Roma. volvemos a encontrar. Acá estamos de nuevo con La mejor de la seguridad. suerte. Antes de que te vaya, a mí siempre me gusta darle un souvenir del programa a mis invitados. Hágale, Mira, hermano. te tengo esta, la música, imagino que te gusta, Sí, ¿no? bastante. Mira, Roxito más que todo. bueno, entonces le voy a dar dos. Estos son producciones Román González. Mira, esto está buenísimo para que lo escuches en el carro o en diciembre. Artistas de la ciudad de Medellín que se rehúsan a que los desplacen y se autoproducen. Esto es Qué un nota. proyecto bien bacano, te los comparto. Dale, Roman. Los puedes piratear, los puedes Machetazos regalar. bailables y cascadas musicales. Sí. Eso está bien, bien chévere. Y si no te gustan, los puedes utilizar de portavasos, pues también a la gente le Algunos gusta. le damos, ¿Sí Roman. o No te no? preocupes, man. Bueno, la Gracias por la mejor de las. invitación. No, a ti, hombre, por tu tiempo, tu paciencia y tu sensatez. De verdad, espero que te hayas sentido muy bien. Muy La mejor cómodo. de las suertes, hombre, Roman, Román. gracias, papá. Bienvenido. Y nos vemos en el show del mutuo elogio la próxima semana con otro podcast, con otro personaje de la ciudad de Medellín. Muchas gracias a todos los que nos siguen ahí en Spotify, a las tres personas que nos siguen. Todo suma. Pero así comenzó este muchacho de minuto 30. Mira cómo le está yendo de bien, ¿no? Claro. ¿Ah? Hay que arrancar, Yo ¿no? no conozco el desprecio y sigo echando para adelante. Hay que arrancar. Bueno, una feliz tarde para todos. El show del mutuo elogio es un podcast realizado por Roman González.